¿Qué le parece si continuamos? Pasen a su lugar si son tan amables. Vamos a continuar. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tenemos que hacer cuando una situación adversa se presenta? ¿Qué tenemos que hacer cuando un problema se presenta? ¿Qué tenemos que hacer cuando la angustia toca la puerta? Gracias, Yuri. ¿Qué tenemos que hacer cuando la enfermedad quiere azotar nuestro cuerpo, nuestra familia? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer cuando en casa una situación inesperada acontece? ¿Tendrá Dios ya considerado algo que nos ayude? Voy a tener que volver a preguntar. ¿Tendrá Dios algo ya considerado para que nos ayude? Sí. La pregunta es, ¿lo sé? Porque si no lo sé, ya empezó la ventaja del de enemigo en contra mía. Ya empezó. La ignorancia es socia de Satanás. La ignorancia y Satanás son camaradas. ¿La ignorancia destruye? Satanás destruye. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, es una aliada la ignorancia, es una aliada de Satanás. Cuando usted no se propone quitar la ignorancia, entonces usted está permitiendo que el enemigo, que el adversario, que Satanás haga lo que a él le parece. Por eso es de suma importancia, repito, que nosotros nos demos cuenta por la palabra que sepamos lo que está escrito, que conozcamos sus promesas, que tengamos en cuenta su palabra. Todo esto viene siendo prácticamente lo mismo. Pero si no prestamos especial atención, ¿cómo aplicamos entonces en el momento determinado que lo necesitemos una solución? Por eso les estaba diciendo, cuando yo escuché esto que me sobresaltó en mi forma de pensar, ¿cómo es que le tengo que decir a Dios? la solución si lo que tengo es un problema entonces tengo que forzar mi mente y todo mi ser a buscar diligentemente lo que responde y que está escrito y escúchame cuando ya está escrito mi hermano eso Dios lo respalda eso Dios lo responde eso Dios lo confirma puede tardarse el tiempo que sea necesario pero al final te digo una cosa no te des descanso en encontrar, en buscar, no te des descanso en detenerlo, en memorizarlo, en aprenderlo. No le des descanso al Señor en decírselo una y otra vez. ¿En qué forma? En la forma que te estaba te he estado mencionando, ¿cómo? Tú lo dijiste, Señor. O, si quieres cambiarlo un poquito, tu palabra dice, o tú me prometiste. El caso es que tú te tú te sientas respaldado por algo. Y por alguien que al final, escúchame, sí vale la pena saber quién lo dijo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Algunos tenemos la buena o mala costumbre de preguntar, ¿quién dijo? ¿Cierto o no? Un asunto de familia en los hermanitos. Oye, que dejes de hacer eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dijo yo. Ah, entonces no te hago caso. Pero si dices, dijo mi mamá o mi papá, como que la cosa cambia, ¿cierto? Ay Dios mío, como quisiera que ustedes estuvieran en línea conmigo, ¿cierto? ¿Importa quién lo dice? Sí. Y si al enemigo a Satanás, al adversario, a la circunstancia, a la enfermedad, a la situación. Le dices, ¿quién lo dijo? Ay, mi hermano, mi hermana, no tiene opción ni la adversidad, ni la circunstancia, ni la situación, como se llame, ni el conflicto, ni la rebeldía de tus hijos, ni tu propia rebeldía. Cuando tú reconoces delante del Señor, Señor, tengo un corazón, híjole, qué trabajo me da. Rebelde, contradictor. Siempre estoy a la defensiva. Siempre estoy ahí con las uñas largas. Y todavía me las pinto. Señor, ¿puedes hacer algo conmigo? ¿Puedes cambiar mi corazón? ¿Sabes qué dice la escritura? Ay, me encanta esta escritura. En Ezequiel capítulo 36, el verso 26. Me fascina. Porque hay situaciones donde yo debo de encontrarme conmigo mismo y de reconocer también qué tipo de persona soy. ¿No? Dicen amén, ¿por qué? Yo debo de reconocer qué tipo de persona soy. Y a veces no soy una perita en dulce. No me entendieron esa frase tampoco. A veces no soy monedita de oro. A veces no estoy actuando de la mejor manera. ¿Podrá Dios hacer algo conmigo? Dice el Señor en el verso um, 26, dije. Ezequiel 36, 26. Voy a tener mucha paciencia porque el diablo es un mentiroso. Y no voy a empezar a, a lucirme como me sé lucir. <laughs> voy a decirle al Señor: Señor, mire, más que escritura tan bonita. Dice el Señor: Te daré un corazón nuevo. Oiga, ¿usted no quiere un corazón nuevo? El Señor le promete quitar ese corazón rencoroso. El Señor le promete quitarle su corazón iracundo. El Señor le promete quitarle su corazón renegón. Todo eso me lo estoy predicando yo. ¿eh? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Le gustó eso? Señor, hay cosas que no me gustan de mí. Hay cosas que ni yo solo me aguanto. Hay cosas que me enfadan de mi persona, de mi personalidad. Y Dios dice, yo puedo hacer algo. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Conoces lo que está escrito? Sí, Señor. ¿Qué conoces de mi palabra? ¿Qué conoces de lo que yo prometo? ¿Qué conoces de lo que está escrito? Eso, no te des descanso, ni me des descanso hasta que te lo cumpla. Oh, no es Dios bueno. Pongan cara de alegría porque alguno le vio la cara así Que el señor fruncido y digo está de noche Está de día ¿Qué pasa Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis En mis estatutos y guardéis Mis preceptos y los pongáis Por obra Señor, cuántas veces he querido realmente obedecerte con todo mi corazón? Cuántas veces he querido andar en tus caminos? Pero tú conoces cómo has sido. Pero hoy voy a decirte a ti lo que tú me has prometido: tú prometiste que pondrías dentro de mí tu espíritu, tú me dijiste que tú harías que yo anduviera en tus estatutos y tú me dijiste que tú harías que yo guardara tus preceptos y que yo los pusiera por obra. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieres. ¿Sabe qué va a pasar? Tarde o temprano lo que la palabra dice tendrá cumplimiento. Usted a usted mismo no se puede cambiar. Usted y yo a nosotros mismos nos sabemos estropear, sabemos hacer una deformación de nuestra personalidad y de nuestro carácter, pero el que promete hacer de nosotros algo nuevo y diferente y único y extraordinario es el Dios Todopoderoso. ¿Qué debo hacer? Conocer lo que está escrito, conocer sus promesas, conocer sus palabras y no darle descanso, y no darme descanso repito cuántas veces pasas el tiempo escuchando palabra de dios o cuántas veces pasas en el día diciendo palabra de dios hay personas que en todo el santo y bendito día la única el único momento en que dicen algo con devoción al señor es cuando van a comer o desayunar o cenar cuando van a comer dicen una mediana oración y algunos ni se acuerdan a veces llevamos medio taco dentro y ay señor perdóname Pero nótese, mi hermano, mi hermana, a mayor conocimiento de la palabra y a mayor aplicación de la misma, más victorias en tu diario y vivir vas a obtener. A menor conocimiento de la palabra y menor aplicación de lo mismo, ¿cómo quieres vivir en victoria? Por eso la insistencia que el Espíritu de Dios está proponiendo a todos y cada uno de nosotros como iglesia. Es, conoce mi palabra, aprende mi palabra, habla mi palabra, ora mi palabra. ¿Están escuchando? No, ora es el problema, ora la solución. ¿Cuál es la, solu la solución? Lo que yo te prometí. Miedos, temores, inseguridades, fobias. ¿Sabe usted que la palabra fobia eso significa, verdad? Miedo. Claustrofobia. Miedo a estar encerrado. Hidrofobia. Miedo a bañarse. Toda persona que tiene una fobia. ¿Sabía usted que hay personas que le tienen miedo a viajar en avión? A las alturas les da vértigo. Empieza a subirse un poquito y ya dice ay, ay, pero no pasa nada. Es solamente un escalón, pero ya sienten que dan el tamafás. Y hay personas que viven con esa inseguridad constante. Personas que tienen miedo a la oscuridad. Yo se los dije el otro día. Bigotones, altos, cinto piteado, botas picudas, caballo. Y en la noche, con la luz encendida porque el nene tiene miedo. ¿Verdad que sí? ¿Se puede resolver eso delante del Señor? Claro. Dios promete algo, demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Menciono una y dije el, el, el domingo que nunca lo leí, salvo 34. Por eso te estoy dando ahorita ejemplos prácticos. Tú necesitas conocer lo que la Biblia dice. Tú necesitas conocer sus promesas. Tú necesitas saber lo que está escrito. ¿Cómo lo voy a saber si nunca abro la Biblia? ¿Cómo voy a saber si no me dispongo a pasar un tiempo al día leyendo? subrayando, anotando lo que la Biblia dice. No sé cuál sea tu devoción, no sé cuál sea tu decisión. Yo como le agradezco, y se los he dicho muchas veces, eh, tuve mi maestro, eh, que fungía como maestro en dos proporciones, en la escuela, y después fue el maestro que me enseñó a estudiar la Biblia, que fue el obispo Saúl González Vargas. Él me regaló... En mi recién conversión, un nuevo testamento. Y ese nuevo testamento solamente me dijo: Toma, léelo. Con doble E. Lo, lo tengo que pronunciar bien, porque ya vieron que a nuestro secretario de educación le corrigieron por andar diciendo que se pusiera a leer. Y la niña le dijo, con mucho respeto, Señor, no se dice leer, se dice leer. Entonces por eso yo estoy diciendo <laughs> lo mismo. Y entonces me puse a leer. Empecé a alimentar mi espíritu. Empecé a alimentar mis pensamientos. Empecé a alimentar mis emociones. Empecé a darme cuenta cómo Dios habla por su palabra como Dios ministra por su palabra como Dios consuela por su palabra como Dios establece por su palabra en un periodo no mayor a semana, dos semanas ya había concluido el Nuevo Testamento lo menciono esto no a manera de presunción lo menciono a manera de el hambre que mi ser traía de comer y beber palabra de Dios yo se los he dicho antes, una seña inequívoca de que alguien nació de nuevo es que tiene hambre por la palabra. A veces a mí me da un poquito de frustración ver personas que tienen ya tiempo en la, en la iglesia, en la iglesia, venir a la iglesia y espero que se entienda bien lo que voy a decir. No es garantía de que todos los que asistimos somos nacidos de nuevo. Tengo que decirlo. Así como se los dije en otra ocasión, no porque ponga usted a una persona en una granja con gallinas, lo convierte en gallina, o sí, ¿no? Ni por meter a usted, a su persona, a un taller mecánico, lo convierte en coche, ¿no? Venir a la iglesia no lo convierte en automático, en cristiano o en nacido de nuevo, no, pero es el mejor lugar, es el mejor lugar. Es el mejor lugar para que usted tenga un encuentro, su Espíritu con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo haga usted nacer de nuevo. Lo haga despertar una realidad espiritual que no tenía. Y lo haga tener hambre por las cosas de Dios. Cuando usted nace de nuevo y tiene hambre por las cosas de Dios, nadie lo tiene que estar arreando. Ándale, tienes que leer. No, nadie le tiene que arrear. Ese verbo es bonito, ¿verdad? Nadie tienes que nadie tiene que estarlo empujando, porque tú tienes una intuición natural. El bebé cuando nace, su intuición natural es buscar el alimento. Y si no lo recibe por un tiempo prolongado, se muere. Por eso cuando en la iglesia hay nuevos nacimientos, hay que darle su biberón, la leche espiritual de la palabra de Dios no adulterada, para que por ella la gente crezca por la palabra de Dios. Y cuando empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, déjame darte esta buena noticia, el hambre nunca se te va a quitar. Usted supondría que el hambre se le va a quitar, pues no, no se le va a quitar. Cada vez que coma más palabra, le va a dar más hambre. Usted dirá, pues yo últimamente no he tenido hambre, es porque no está comiendo. Esa es una señal rápida que lo distingue y la distingue. Si no tiene hambre de la palabra, es porque la dejó por ahí abandonadita una temporada. Tiene que rescatar esa devoción, tiene que rescatar ese principio, tiene que tener hambre por las cosas espirituales. ¿Cómo le insisto una vez más? Y esto yo sé que son mis palabras, pero si el Espíritu Santo las toma y las pone como una convicción en su corazón, eso ya será un éxito extraordinario. Usted llegará y querrá leer la Biblia. Usted despertará y deseará meditar en las cosas de Dios, en la palabra del Señor. La gente despierta temprano corriendo por las cosas de este mundo, por el trabajo, por la escuela, por esto y por lo otro. Y la palabra, bien, gracias. I don't have time. Que es lo mismo, no tengo tiempo. ¿Qué le pareció? El Salmo 34, fíjese. Vamos a leer el verso 4. En la versión 60 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me, lo, y me libró de cuántos? ¿Se anima a decir la palabra todos fuerte? ¿Cuántos temores? Todos. ¿Otra vez cuántos? Todos, todos mis temores. ¿Tienes miedo a estar solo? ¿Tienes miedo a viajar? ¿Tienes miedo a la deportación? ¿A qué le tienes miedo si Dios está contigo? Pero hay gente, escúchame, hay gente que no piensa en que Dios está con ellos. Y les parece que un hombre puede controlar y deshacer sus vidas. ¿Cómo crees? ¿Qué Dios tan pequeñito tienes? No, mi Dios es muy grande. ¿El de ustedes? Pues entonces alegrense y pongan cara de alegría, hombre. El Dios mío es muy grande. Mi Dios puede. ¿El suyo? Mi Dios sabe hacerlo muy bien. Y nunca ha fallado. Mi Dios es digno de toda confianza y el suyo. Entonces, dele una sonrisa a su cara. Y dele un aplauso al rey de reyes y señor de señores, porque Dios, Dios puede y sabe hacerlo muy, muy bien. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de cuántos temores. Bueno, llegó uno nuevo por allí. ¿Quién es? Temor, muy bien, temor. Ya sé qué hacer contigo. ¿Lo siento? Sí, sí, lo siento. ¿Me sacaste de hondo momento? Sí, soy ser humano. No soy de palo ni de piedra. ¿Sé qué hacer contigo? Sí. ¿Qué vas a hacer? Recordarle a Dios lo que Él me dijo: Señor, tú dijiste que si yo te buscaba tú me librabas de todos mis temores y aquí me tienes señor creyéndote a pie juntillas lo que tú dices en tu palabra y escúchame bien satanás también tú te paso escrito está que el señor me libra de todo temor dice el señor dice la escritura no te des descanso y no le des descanso al Señor. Ah, con una vez que lo dije, ya es suficiente. Ahora repito esto otra vez. No estoy proponiéndote que cuentes cuántas veces lo dices al día. No, no, no estoy diciendo eso. No es por un número preciso de repetidas. No, lo que te estoy diciendo es que cada vez que tengas la, la convicción, la necesidad de recordarlo y recordártelo, y decirlo y mencionarlo, generará más y mayor confianza en ti. Porque estás confiando plena y totalmente en su palabra, en sus promesas y en lo que está escrito. No es porque Dios esté sordo, no. Pero Él te dio la confianza y la libertad de decirte, no me des descanso, no me des descanso, no te des descanso, no me des descanso, no te des descanso hasta que esto suceda. Y cuando suceda, glorifica al Señor con todo tu corazón. Y prepárate porque nuevas emociones y aventuras vas a disfrutar. Porque este trayecto en el Señor es continuo. Imagínate que ya lo supieras todo. Pues qué aburrido sería esto. Pero cada vez que hay una situación nueva, debes de buscar otra vez la solución que responde a tu problema. ¿Y dónde la vas a encontrar? En la palabra de Dios. La pregunta del principio. ¿Conoces su palabra? ¿Sabes sus promesas? ¿Conoces lo que está escrito? Si no es así, mi hermano, mi hermana, necesitas de manera inmediata un plan propuesto por ti para llenarte de lo que es la bendita palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16. Acuérdate que uh, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Colosenses capítulo 3, el verso 16, te propone que tu ser esté lleno de la palabra. Dice así. La palabra de Cristo more como allí. La palabra de Cristo more en quién. Entre más palabra conozcas, entre más promesas conozcas entre más sepas lo que está escrito, que es la palabra de Dios, todo eso va a ser de utilidad, de gran utilidad, de gran bendición. Ahora, déjame decirte algo más. Estoy cerrando esta participación de esta noche. El libro de Efesios también describe que la palabra es una espada, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando tú usas la palabra con relación a Dios, la recuerdas, pero cuando usas la palabra con relación al enemigo, te defiendes y lo atacas. El cristiano no puede ser una persona pasiva, no puede ser. A todo cristiano pasivo le pasa lo que el dicho común dice: camarón que se duerme. Ya ve que si sí se lo sabe. En el cristianismo, usted no puede estar. Adormilado, no sé de esos lujos si se puede llamar lujo, usted necesita estar siempre despierto. La Biblia dice: sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, primera de Pedro capítulo 5, verso 7, y dice por qué, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree que va a agarrar? Pues al adormilado, al distraído. Lo contrario de sobrio es ebrio. Y no estoy diciendo que esté ebrio por el alcohol o por las cheves o por las micheladas, que por ahí se empieza. <laughs> Lo que estoy diciendo es que es una ebriedad espiritual. Distracción, desatención, falta de interés. ¿En qué? En las cosas del espíritu. ¿Y sabe qué? Una cosa del espíritu inicia con la palabra de Dios. Por eso dice el verso 7: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice la escritura: Resistid firmes. En la fe y no tendrá opción, va a salir huyendo de todos ustedes y de todos nosotros. Me equivoqué de verso, es el 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, al diablo, resistid firmes en la fe. Resiste lo firme en la palabra y verás lo que va a pasar. Resiste lo firme en las promesas del Señor y verás lo que va a pasar resiste lo firme como jesús lo hizo declarando lo que está escrito y vas a ver lo que va a pasar o te mantienes creyendo lo que está escrito creyendo su palabra creyendo sus promesas declarando sus palabras declarando sus promesas y declarando lo que está escrito no tienes otra opción más que vivir en victoria porque el señor está de tu lado tarde o temprano escúchame y con eso termino tarde o temprano aquella situación adversa aquella necesidad, aquel conflicto, aquella uh, problemática de familia, de negocios, financiera, legal, cualesquiera que ésta sea, a una enfermedad, si tú te mantienes diciendo al Señor, tú dijiste, tú dijiste, y al enemigo le sigues recordando, escrito está, y lo dices para ti mismo también, escúchame mi hermano, el cielo responde a lo que Dios ha dicho dios está comprometido con su palabra el hombre puede estar viviendo una más de las más terribles emociones y situaciones en su mente pero por su boca está saliendo lo que está escrito dios va a honrar lo que está escrito no la lucha que traigas en tu mente Sientes que te da un dolor terrible en tu cuerpo, sin embargo, por tu boca sale, ¿cierto? Aunque me duele, lo que la Biblia dice es que por las llagas de Cristo yo fui sanado. ¿Sabes qué va a pasar al rato? Tu cuerpo va a responder a lo que estás creyendo y a lo que estás declarando por la palabra de Dios. Mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa. La Biblia dice, tu palabra dice. Que tú volverás el corazón de los hijos a los padres y el de los padres hacia los hijos. Entonces, Señor, yo estoy tranquilo porque esta chamba no es mía, es tuya. ¿Y ¿Sabes qué va a pasar al rato? Exactamente lo que estás declarando, porque Dios lo dijo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Padre, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda algo de tantas cosas que tú has dicho, Señor, y que están disponibles para ayudarnos. Nos has dado la libertad, mi Dios, no solamente de saberlas, sino de usarlas. Y nos has dado la libertad y la autoridad, Señor, de que no nos demos descanso, ni te demos descanso a ti. Por lo tanto, Señor. Exactamente como nos has dado esa libertad. Así nuestro corazón anhelará a partir de este momento conocer, aprender, recibir, guardar, leer continuamente hasta que la palabra se haga una realidad y una verdad en nosotros. Porque tú, Señor, estás comprometido con tu palabra y tu palabra es la que tiene el poder suficiente para resolver nuestra situación. A partir de hoy, Señor, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, hablaremos la solución, oraremos contigo la respuesta, esto es, te lo recordaremos con las facultades que tú nos has otorgado, Señor, de acuerdo a lo que dice en tu escritura, en Isaías capítulo 62, el verso 6 y el 7. Con base en ello, Señor, nosotros hablamos que tú lo dijiste, que tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi Dios, descansamos por la provisión, descansamos por tu compañía, descansamos por tu sanidad. Descansamos y agradecemos, mi Dios, por la tranquilidad de que no tendremos temor de malas noticias, de que tú guardas nuestro entrar y nuestro salir desde ahora y para siempre. Descansamos en cada una de las palabras que tú prometiste a nuestra vida. Que así sea desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Amén, amén y amén. Y todos decimos un fuerte amén. Señor, y ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Sabemos que tú has provisto para nuestro mantenimiento y sostenimiento familiar. Pero ¿qué podríamos hacer, Señor, si tú no estás con nosotros? Tú eres el que nos das la vida. Tú eres el que nos das la salud. Tú eres el que nos das la fuerza, la sabiduría. El conocimiento, la inteligencia. Tú eres en nosotros todo y por todo. Y entendiendo que no ha sido producto de nuestra inteligencia humana, sino producto de tu sabiduría, es que ahora, Señor, con gratitud nos presentamos delante de ti, no con las manos vacías. Te vamos a dar de todo lo que hemos recibido. Te vamos a dar de todo lo que hemos podido generar con nuestras manos, porque tú nos has dado la habilidad y el poder para hacer las riquezas. Te vamos a dar de lo que tú nos has permitido ganar y obtener. Y ahora, Señor, te presentamos nuestros diezmos, promesas, primicias, votos, donativos, que se consagran para que tú seas altamente reconocido en todo y por todos. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias a Dios. Si usted necesita un sobre, solamente levante su mano ahí donde se encuentra. Los sugieres llegarán para entregarle su sobre y usted participe de esta grata bendición que corresponde al dar con alegría en el precioso nombre de Jesús. Gloria sea al Señor por siempre Debo invitar a que extienda su mano derecha al frente Voy a pedir que pasen las ofrendas aquí Extienda su mano derecha al frente Señor estas finanzas representan Obediencia, representan confianza Representan fe en lo que tú has dicho Señor agrádate Que esto suba como una fragancia hacia ti que no quede solamente en un momento humano, no Señor, que esto sea un momento divino donde tú te agradas de lo que hacemos. En favor de este cuerpo de Cristo, de esta parte de tu cuerpo en este lugar, en favor de cada familia aquí representada, Señor, que la multiplicación, la bendición, la provisión suceda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y todos los que estamos de acuerdo decimos un fuerte amén. Puestos de pie, mis hermanos. ¿Algún aviso que tengamos que recordar? Gloria sea el Señor. Todos y cada uno de ustedes están invitados a la cena de este jueves que es como motivo de acción de gracias, por favor venga y si ha de participar con algo, están anotándose con, con Amanda, si ha de participar con algo para compartir, para no repetir los platillos, vengan con Amanda, por favor anótense con ella y que el próximo jueves sea un jueves inolvidable en la presencia del Señor, donde todos estemos como... Hermanos, dice la Biblia, en armonía, juntos, juntos en armonía, porque allí está Dios y Él envía bendición y vida eterna. Entonces el jueves es un día especial, véngase, traiga a su familia y en la casa del Señor, preséntese con acción de gracias al Altísimo. ¿Está bien? Y si ha de participar con algo, anótese aquí con nuestra hermana Amanda, por favor, para que todos tengamos un orden. ¿Está bien? Eh, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu iglesia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en sus corazones mucha paz. El ángel del Señor acampe a su alrededor y les defienda. Les defienda. Arma forjada contra ti no prospere. No, no prospere. No prospere extorsión, asalto. Secuestro, accidente, no prospere en tu contra en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus negocios, en tus empresas, vendas cuando nadie vende y compres cuando nadie lo puede hacer en el precioso nombre de Jesús. Y declaramos lo que está escrito, lo que tú has dicho, lo que tú prometiste, Señor, que por las llagas de Jesucristo estos cuerpos ya fueron sanados. Todo dolor, toda infección, toda molestia, toda crisis aún en el ámbito emocional. Estamos hablando la palabra de sanidad sobre estos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque por las llagas de Cristo esto ya sucedió. Tú ya fuiste curado, tú ya fuiste curada, se, se, se sana, se sano, se libre de dolor, se libre de toda molestia, de toda angustia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios te guarde, porque Él te guarda y el maligno no te toque. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el pueblo dice un fuerte amén. amén. Dice un fuerte gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, Él es digno de alabanza. Gracias al Señor. Jueves, 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 a la hora de costumbre no falte de la mano a su hermano, de la mano, bendígale en el precioso nombre de Jesús. Si le interesan las enseñanzas en disco, vayan con Damaris, ella tiene la forma de reproducirlas para que usted las siga escuchando y siga alimentándose de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, muy buenas noches.